Bienvenidos a Estilocracia. En este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¿Se ha fijado usted que todos los sacos formales de hombre tienen siempre este ojal horizontal aquí arriba de la solapa izquierda? ¿Se ha preguntado usted para qué sirve este ojal? En otros tiempos y en otros lugares, este ojal ha servido desde siempre para colocar aquí los emblemas metálicos que representan o a una institución militar, a una institución política, a una institución educativa o simplemente a la empresa donde uno trabaja y se colocan aquí. Este tipo de emblemas tienen el nombre generalizado de fistol o alfiler. Y hoy por hoy han vuelto a iniciar su curso para instalarse en la moda. Dejaron de usarse mucho tiempo y realmente quedaron solamente como simples recuerdos de cuando uno iba a la escuela y en la escuela le daban uno un escudito y se lo ponía uno aquí. En otros tiempos también, este ojal servía para insertar ahí una flor, una rosa o un clavel, que era lo más usual. Eso sí ya pasó de moda, hasta sigue siendo un poco cursi desde siempre. Eso ya no existe. Pero estos fistoles han recuperado su paso y han recuperado su lugar. En las tiendas de moda masculina están vendiendo ahora unas flores de tela o unas flores de material sintético para insertarse aquí. Pero hay muchísimos modelos. Cada uno de ellos va a representar una declaración de estilo para cada tipo de personalidad. ¿Por qué no se da una vuelta? Chéquelos, revíselos, porque es un tema y un punto interesante. Le puede servir para manifestar algo más de lo que manifiesta usted ya con su vestimenta y, por supuesto, le va a dar un toque de distinción. Chéquelos en las tiendas de artículos masculinos como Brook Brothers o en los almacenes grandes. Amigos, eso es todo por hoy. Les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.